Buenas tardes. En nombre de Editorial Sudamericana, les damos la bienvenida a quienes nos están acompañando para presentar hoy el libro de Juan José Sebrelli y Marcelo Gioffre, Desobediencia Civil y Libertad Responsable. Les agradecemos que se hayan sumado hoy a este encuentro virtual. Es un encuentro de doble festejo para nosotros porque estamos festejando el lanzamiento del libro y también el cumpleaños de Juan José. Sin interrumpir más, le doy la palabra a Marcelo Gioffre para que comience esta presentación. Buenas tardes. Un minuto, Marcelo, estás con el micrófono desactivado. Buenas Ahora tardes, sí. ¿Cómo están todos? Vamos a tener una secuencia. Primero va a hablar Lilita Carrió, la doctora Elisa Carrió, después Jorge Fernández Díaz, al final Diego Seichmann, y entre medio de las intervenciones va a haber participaciones desde el exterior que generosamente las han grabado Mario Vargas Llosa y el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. La invito a Lilita a comenzar su exposición. En nombre de muchísimos argentinos y argentinas, vengo a declararte nuestro amor en tus 90 años. El profundo amor a un intelectual de verdad, a un francotirador, como dice el libro, pero yo diría, estas lecturas de hoy de Desobediencia Civil son una maravilla para mí, porque es la lectura de los 25, de los 30 años, Foucault, Bobbio, Working, Rawls. ¡Ay, qué placer! ¡Qué placer poder hablar de esto en una nación que ya no se habla de nada! Así que nuestro profundo respeto, porque uno puede ser escriba del poder, y hubo muchos pseudointelectuales escribas del poder, pero un intelectual en serio, un marxista crítico en serio, un liberal de izquierda serio, alguien que leyó Dialéctica de la Ilustración, merece el gran aplauso de toda la nación porque sos el ejemplo de la libertad responsable. Así que todo mi amor, porque yo no puedo decirte, solo que te amo y que te amamos y que vivas muchos años más y aunque vos no creas en Dios, yo creo que este es un día de Dios. Dios me dio la gracia de poder agradecerte tanto, tanto tu libertad, tanto tu independencia, tanto tu crítica. Y yo voy a rescatar algo porque a lo mejor es un mito, pero yo creo en Dios. ¿Y cuánto creen los que no creen? Como decía Bobbio, ¿no? ¿Cuánto creen los que no creen? ¿Cuánto cree este hombre? Porque cree en la humanidad, porque cree en la libertad de pensamiento, porque cree en John Stuart Mill, porque cree en Working, porque ha sabido autocriticarse y criticar. Y en eso me identifico plenamente. Y entonces, en nombre de todo ello, yo voy a rescatar en este Día para la Nación, en que ya entramos en el abismo, en lo que se llama, los egipcios
decían que según el calendario lunar, en realidad el día empieza en la noche. Hoy empezó la noche para la Argentina, quizás la más oscura. Pero acá se habla, y voy a citar a Working, porque es a Working, cuando voté en contra del núcleo de coincidencias básicas y en la convención, a quien cité para oponerme. Working dice que la desobediencia civil, es decir, cómo, en qué casos desobedezco yo a las autoridades o a la ley, tiene que tener tres requisitos. Uno, tiene que tratarse de una cuestión de integridad personal que te afecte en tu propia dignidad, o tratarse de una cuestión de injusticia notoria, o tratarse de una cuestión política opresiva, provenga de un fascismo de izquierda o de derecha, no importa el nombre. Pero además debe ser responsable. ¿Qué quiero decir? Nosotros somos libres pero responsables, lo cual supone una templanza enorme. Es decir, el requisito de la no violencia. Miren, hay muchos violentos, hay muchos que quieren la confrontación en la Argentina. Pero yo creo que todos los que estamos acá creemos en la eficacia de la no violencia. La no violencia es el gesto de la desobediencia, pero no es la confrontación por las armas. Requiere de mucha templanza. Un día le preguntaron a Gandhi, ¿pero qué hacemos? Y dijo Gandhi, dejen, se van solos. Déjenlo la locura de su propia contradicción. Se van solos. Ahora, ¿uno puede desobedecer? Sí. ¿Cómo muestra su desobediencia? Con gestos no violentos, con cacerolas, con autos. Toda la Argentina tiene que saber que por la no violencia, yo desde hace 5 días les cuento, tengo la protección de otro mito, como dice Juanjo, pero que yo lo quiero, que es la Virgen del Carmen, que me la regaló mi hijo, que está místico, que es la que cruzó San Martín. Yo el otro día plasticí con el sable curvo, porque me lo regalaron los granaderos, yo no sabía ni lo que era un sable curvo, porque soy incapaz de usar nada, cuando me reía no sé de quién. Y quiero decirles a todos los argentinos en este ejemplo, que yo hace unos días me sentía como cruzando los Andes en burro. Ustedes saben que no nos van a ganar, porque con la no violencia vamos a ganar una nueva Argentina. Y este es el final del libro. Después de la oscuridad, dice Juanjo, yo todavía creo en la condición humana. Yo creo que viene después de la oscuridad un tiempo muy interesante. Un nivel de conciencia, de libertad, maravilloso. Pero hay que pasar la oscuridad. Y la oscuridad no se la pasa a los gritos, ni con histeria, ni con oportunismo político. Se la pasa con paciencia, con templanza, con estrategia y con mucho amor. Así que creo que este es el mejor homenaje que yo hice en mi vida. El homenaje a tu persona. No solo como intelectual, sino como persona. ¿Sabés qué? Al final de la vida es, como dice Borges, nos encontramos con nuestro propio espejo. Y ahí sabemos si somos corruptos o somos nosotros. Yo creo que tu espejo a los 90 es tan transparente, tan claro, que siempre vas a estar en paz. Un beso enorme. ¿Estás con el audio desactivado, Marcelo? Sí, muchas gracias, Lilita. Acá lo tenemos a Juan José, que te agradece. Chao. Ella sabe bien todo lo que yo la quiero. Le he acompañado en muchas aventuras, algunas fracasadas, pero siempre rescatables. Y la voy a seguir siguiendo. Bueno, invitamos a la gente de Sudamericana, si nos puede ofrecer la grabación que hizo el expresidente Sanguinetti.
a Sebrelli y a Marcelo Gioffre el saludo de que estén escribiendo sobre estos temas de la libertad, porque el desafío de la libertad siempre está presente, y ahora en una dimensión muy distinta, en medio de esta famosa pandemia que ha perturbado tanto toda nuestra vida, la vida del mundo, en una modalidad inesperada de la globalización. A Sebrelli en particular le tengo que dar un gran abrazo por sus 90 años fecundos, en que tanto ha contribuido al mejor pensar, al mejor discurrir, a desafiar las formas aceptadas del conformismo, y siempre estarnos provocando con cosas magníficas. Yo lo último que leí fue el Dios en el laberinto, que es una enorme meditación sobre el tema de Dios a lo largo de la historia, y que sin ninguna duda me enriqueció mucho en muchísimos aspectos. Pero con él tenemos una vieja relación, con algunos momentos hasta curiosos. Recuerdo que en mi segunda campaña presidencial, el año 94, viene a Montevideo a presentar su libro El vacilar de las cosas, que era un libro kantiano. Y me hace el honor de invitarme a presentarle el libro. Por cierto, yo no era presidente, estaba en ese momento compitiendo para retornar. Y le acepté. Me acuerdo que mis correligionarios se reían mucho de mí y decían, vos en plena campaña y hablando de Manuel Kant, ¿qué es eso? Le digo, bueno, lo hago con mucho gusto porque Sebrelli me ha invitado, me ha hecho el honor, diría yo, de poder decir unas cosas sobre su obra. Y las dije en aquel momento con mucho gusto, si tengo un gratísimo recuerdo de aquel momento y del propio libro que en aquel momento hicimos. Lo importante es que él ha estado envuelto en todos los grandes temas de toda nuestra generación. Todos, desde la libertad sexual hasta la economía, hasta la libertad política, hasta el populismo que a todos nos ha convocado tanto en los últimos años y nos ha comprometido tanto en la lucha. Las ideas del Papa que él tanto ha cuestionado y que en muy buena parte comparto también, como capítulo adentro de toda esa mentalidad populista que tanto nos ha perturbado y nos ha alejado del mundo de la razón, del mundo humanista que nació en el Renacimiento, el cual todos nosotros pretendemos ser sus descendientes, sus modestos discípulos. De modo que a Sebrelli un gran abrazo, agradecerle el esfuerzo, que sienta realmente que estos 90 años han sido fecundos, no solo para él, para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de ilustrarnos, de desafiarnos, de provocarnos, de hacernos preguntas, de buscar respuestas a través de sus obras. Un gran abrazo. Bueno, yo voy a hablar. Bueno, ¿me pueden escuchar ahora? Sí, te escuchamos perfecto, Marcelo. Bueno, Juan José, si querés. Sí, Sanguinetti ha recordado hoy algo que yo siempre repito. Un político que si hace tiempo en su campaña para presidente, que es una tarea tan absorbente, para hacer la presentación del libro de un autor argentino entonces no tan conocido como hoy, y que además el libro, y además ese era un argentino, ni siquiera era alguien de su propio país. Eso es algo impensable, absolutamente impensable en ningún presidente ni ningún político argentino. Nunca nadie ha dedicado un minuto para leer y menos hablar, por lo supuesto, de un libro mío. Y además, yo siempre digo de Sanguinetti, no solamente este acto que me atañe únicamente a mí, sino que no tenemos
entre los presidentes argentinos del siglo XX, y bueno, el 20, parte del 21, no sabemos cómo va a terminar, si aparecerá alguien maravilloso, un presidente con el talento, la cultura, enorme cultura de Sanguinetti. No lo tenemos. Hay algunos que han pasado por ser muy leídos, tenían bibliotecas, pero no creo que hayan sido comparables a Sanguinetti. En el libro yo hago una comparación justamente entre lo que es el Uruguay y lo que es la Argentina, mejor dicho, entre lo que es Montevideo y lo que es Buenos Aires. Así que no voy a adelantarme ahora a eso, lean el libro y ahí van a ver mi profundo afecto por el pueblo uruguayo. Y no es casual que haya surgido un personaje como Sanguinetti, un auténtico demócrata y un auténtico intelectual, que no lo hemos tenido en la Argentina. Es el producto de un país cuyas características son muy distintas a las de la Argentina, no a las de Buenos Aires, sino a las de la Argentina en general. Eso está más desarrollado en el libro. Bueno, muchas gracias, Sanguinetti. Bueno, vamos a pedirle ahora a Jorge Fernández Díaz que si nos puede brindar su exposición. Bueno, ante todo, contarles a todos que yo estoy en el lugar donde escribo, donde vivo. Últimamente, los últimos 7 meses estuve guardado acá, donde transmitía en un pequeño cuarto lleno de rodeado de libros, donde escribo, donde pienso, donde salgo por la radio, y donde tengo todos los libros de Sebrelli aquí, al lado mío, ¿no? Y los consulto continuamente. Son un acompañamiento muy especial. Esta presentación mía, modesta, ante tantos amigos queridos, es simplemente la breve historia de un lector, digamos, ¿no? Yo empiezo a leer a Juan José cuando tengo 19 años. Solo rivalizaba en su genialidad de prosa Jorge Abelardo Ramos en la otra costado, digamos, ideológico, ¿no? Jorge Abelardo Ramos era la izquierda nacional y Sebrelli era alguien que venía del marxismo hacia el liberalismo de izquierda, diríamos ahora. Por supuesto, yo a los 19 años los leía a los dos de manera muy febril. Tomé partido por uno contra el otro en ese momento. Tomé partido por Ramos, que era una especie de heredero de Jaureche, a todos personajes que conoció personalmente Sebrelli, por supuesto, ¿no? Y lo leía a Sebrelli peleándome con Sebrelli durante muchos años, hasta que me empecé a amigar con Sebrelli y a pelearme con Ramos. Esta es la verdad, digamos, de 30 años de lectura. Por suerte, no fue al revés. Por suerte, no empecé por Sebrelli y terminé por Ramos, porque sería kirchnerista. Dios me libre. Entonces ocurrió al revés y Sebrelli tiene mucho que ver, tiene que ver con esto. Alguna vez escribí algo que yo quisiera compartirles brevemente para entender quién es Sebrelli, puesto que estamos en un acto, como dijo Lilita, absolutamente histórico, los 90 años de estamos filmando, que está saliendo por YouTube, un hecho histórico, que es festejando los cumpleaños 90 al Borges del pensamiento político moderno. Ni más ni menos. Yo alguna vez escribí, y creo que viene a colación esto, lo siguiente: mientras la tragicómica comparsa argentina desfilaba por la superficie, un hombre flaco, solitario y triste escribía el futuro en un sótano clandestino. Así es como imagino siempre a Juan José Sebrelli, un outsider, un exiliado interior, un disidente incansable, uno de los grandes pensadores nacionales de estos tiempos. En realidad, no era literalmente un sótano, sino un pequeño departamento desde donde el ensayista enfrentó las modas, las corrientes políticas altisonantes que luego se cayeron a pedazos y los sucesivos y breves entusiasmos populares que derivaron en fracasos estrepitosos, notorios. Sebrelli,
que hoy cumple 90, resistió dando cursos y escribiendo libros, ajeno a becas y a universidades y a partidos políticos y a prebendas, solo con su alma, intensamente desoído por muchos y fervorosamente seguido por sus lectores, ¿no? Para mí esto es la definición de lo que es Sebrelli, alguien que fue contra la corriente y sigue yendo contra la corriente. Hay algunas pequeñas escenas para demostrar esto. En los 70, él en el bar La Paz y sus amigos subidos a las mesas festejando el regreso de Perón y el comienzo de la patria socialista con armas en la Argentina. Y Sebrelli agarrándose la cabeza y diciendo, Dios mío, lo que van a hacer estos tipos, la tragedia que se viene. Y lo miraban como un bicho raro. O Sebrelli en la dictadura dictando marxismo en lo que llamaba Universidad de las Sombras, mientras la dictadura, mientras muchos profesores estaban asustadísimos y con mucha razón, y él recibía alumnos y les enseñaba marxismo en la clandestinidad de su casa. O Sebrelli caminando por la calle, que tenía que sonreír, porque si iba medio circunspecto durante las Malvinas, no iba sonriendo, lo miraban de manera sospechosa como si fuera un traidor a la patria o un espía inglés o algo por el estilo. Tal era la locura argentina de esos tiempos. Estas son algunas de las cosas que definen a este hombre, ¿no? Y la valentía sin límites, ¿no? Yo he escrito en estos años mucho, muy, muy a la sombra de él, no hay que acusarlo a él de mi prosa, por favor, pero sí bajo la idea, bajo muchas de las ideas de Sebrelli. Y me acuerdo que hace un tiempo se armó un quilombo grande, no voy a dar los detalles pero se armó un quilombo grande cuando yo simplemente, no fue Lilita, cuando yo simplemente glosé el libro de Dios, glosé en un artículo. No es que ni siquiera yo, bueno, aportaba un poco de lo mío, pero básicamente glosaba, me leí el libro y básicamente glosaba lo que quería Bergoglio. O sea, un quilombo descomunal, llamadas desde Roma, histeria absoluta. Entonces lo llamé a Juan José y le dije, Juan José, vos y yo somos los más odiados por el Vaticano, en este momento, en el mundo. Y Sebrelli me dijo, no me des una alegría tan grande. ¿En serio me decís eso? ¿No? Eso está bárbaro. Perfecto a Sebrelli. ¿No? Quiero rescatar en esta breve presentación a Marcelo Joffre. Porque Marcelo Joffre, primero que tuvo un enorme privilegio ya de hacer un libro con Sebrelli antes, de entrevistas muy bueno, y un programa con Sebrelli. Pero además, esta vez participó por dentro de lo que es hacer un ensayo de Sebrelli. Además, Sebrelli ha encontrado en este intelectual, en este escritor, en este gran pensador, encontró un gran interlocutor de su valía, que le devuelve las pelotas. Eso es importantísimo para alguien que piensa, ¿no? Y creo que Joffre piensa de manera muy lúcida, y se ve en este libro, que cuando yo me enteré que estaban escribiendo este libro, digo, esto es un instant book. Claro, no, es un instant book hecho por alguien como Sebrelli, que lleva pensando no menos de 70 años esto, ¿no? Y Marcelo Joffre no menos de 40, al menos. Así que es el destilado de tantos años, escrito de una manera magnífica, con historia, con ideología, con revelaciones, con ataques insólitos que recibió, ahora lo va a contar seguramente Diego Schenkman, ataques insólitos que recibió Sebrelli una vez más durante esta cuarentena, donde no se podía hablar de nada, no se podía desobedecer, justamente a un desobediente. Creo que es el más grande desobediente que dio la intelectual argentina en los últimos 30 o 40 años. Yo quiero decirles que se ha armado en la Argentina un relato muy importante que empezaron a armar los marxistas que se cruzaron al peronismo y reescribieron a Perón en los 60 y los 70. Luego, post dictadura, los setentistas,
Y los post-setentistas y ahora los neo-setentistas. Ese cruzados con los progresistas populistas, que se han cruzado además al progresismo y se han aliado con los corruptos. Todo este gran relato es enseñado en las escuelas, en las universidades y en los medios públicos. Y creo que es importantísimo dar una batalla cultural contra ese relato. Si no damos una batalla cultural contra ese relato, se pueden ganar elecciones, se pueden pasar otras alternativas. Pero el problema argentino, porque desde este relato, desde los 60, del principio de los 60 hasta acá, lo único que hemos visto es una decadencia. Y esta decadencia para mí tiene que ver con este relato que hemos dado como automático, como sentido automático de los argentinos. Este libro ayuda, como toda la obra de Sebrenny, a luchar, a dar la batalla cultural contra esa narrativa. Tomo lo que dijo Lilita Carrió, estamos para la historia, estamos festejando los 90 años de Sebrenny, y estamos presentando este libro de Sebrenny y Joffre, un día de novedades judiciales y políticas institucionales gravísimo. Dijo Lilita, hoy empezó la noche. Hoy empezó la noche, quizá la noche más oscura. Y bueno, ¿quién iba a decirme? A mí, me doy ahora el lujo personal, que aquel pibe de 19 años iba a festejar el cumpleaños 90 con su maestro. Gracias, gracias maestro, y gracias a los dos. Bueno, muchas gracias Jorge. No sé si querés decir sí, algo. Yo estoy absolutamente asombrado y sorprendido de todos estos homenajes que estoy teniendo, porque los primeros 40 años de mi vida, ya cuando era un escritor conocido, no he tenido más que, he sido un verdadero outsider. Cuando me llamo outsider, no es una pose elegante, era la realidad. No existían todavía los correos electrónicos donde dicen las barbaridades más grandes, pero yo tengo una carpeta con todos los recortes que se han escrito sobre mi obra de la primera época. Yo diría hasta la década del 80. Yo empecé a escribir en los 50 y pico. Son todos ataques. Muy raramente hay un solo artículo que yo rescato. Casualmente es el del padre de un personaje hoy muy en actualidad. El de entonces un gran novelista, Bernardo Berbisky. Es el único que escribió un artículo donde me comparaba con José Ingenieros, nada menos, en otro estilo. Pero después eran todos ataques. Así que yo me sorprendo que aunque tardíamente, me encuentre con estos homenajes. Me sorprende. Me hace muy feliz, por supuesto, pero básicamente me sorprende. Con Fernández Díaz tenemos muchos puntos en común. Yo también empecé mis escarceos políticos con Jorge Abelardo Ramos y tuve también un breve periodo populista del cual no me olvido porque yo he hecho el análisis en algunos libros de cómo era mi populismo. Era un populismo totalmente imaginario, totalmente inventado por mí, acompañado por dos amigos, Correas y Mazzotta, y basados básicamente en un libro de Merleau-Ponty, Humanismo y Terror. Ese era un peronismo que ningún peronista aceptó jamás. Ningún peronista aceptó jamás. Beatriz Sarlo dijo del libro de Eva Perón, es el libro más saqueado y menos citado. Bueno, te agradezco tus palabras y la amistad que hemos tenido, aunque sea por ahora meramente radial y ahora también viral, ¿no? Bueno, el respecto del libro este, Evita Aventurero Militante, justamente hay un ejemplar que documenta la época populista de Sebrelli de un modo particularmente interesante. Sí. No hace tanto tiempo fuimos a la casa de Victorio Campo
allá pasando San Isidro, y Sebrelli dijo: yo cuando era joven le mandé a Victorio Campo para provocarla un ejemplar de Evita Aventurero Militante. ¿Me lo podés buscar?, le dijo a Nicolás Helf, que en ese momento era el gerente de la casa. Y nadie podía acceder a los libros, estaban detrás de un vidrio. Pero bueno, Nicolás Helf, como éramos nosotros, tuvo la amabilidad de buscarlo. Y entonces encontró Sebrelli ahí todas las marcas de Victorio Campo. Completamente subrayado, con ese, anotado. Con ese lápiz colorado grueso con el cual escribía. Y Sebrelli empezó a rastrear cosa por cosa que él había puesto y las refutaciones de Victoria. Y entonces Sebrelli nos dijo: Victoria tenía razón, aunque fuera por malas razones. Y yo estaba equivocado, aunque por buenas razones. Bueno, muchas gracias, Jorge. Te pido, Paula, si podemos introducir la grabación que tenemos de Mario Vargas Llosa. Cómo no, enseguida. Este es un mensaje a Juan José Sebrelli. Queridísimo Juan José, espero que cumplas estos 90 años con muchos amigos que celebren no solamente el que hayas llegado a esta edad, que será pronto la mía también, con entusiasmo y con esa juventud que te ha caracterizado siempre. Creo que el tiempo nos ha ido acercando cada vez más, y si tenemos alguna discrepancia, en buena hora, porque las discrepancias hacen verdaderamente los buenos amigos. Siempre te he admirado mucho, incluso cuando tenía discrepancias contigo, siempre me parecían magníficos tus ensayos y tus libros, que he leído, creo que sin perder uno solo de ellos. En la última conversación que tuvimos, me dijiste: qué bueno que descubra que por fin somos amigos. Yo creo que en realidad éramos amigos hace muchísimo tiempo, y yo quiero enviarte con este mensaje mi admiración y todo mi afecto. Sí, con Vargas Llosa tuvimos una relación muy extraña, porque nos conocimos los dos, él vivía y yo había ido en un breve paso en París. Nos conocimos en el Café Navy de Saint-Germain-des-Prés, que era el café donde se encontraban los latinoamericanos exilados. Él me citó ahí. Y creo que estuvimos, no habíamos estado ni 10 minutos, y nos peleamos inmediatamente. Yo, que era muy transigente en esa época, yo lo admito, era muy tolerante en esa época, nos peleamos por Fidel Castro, porque yo odiaba el castrismo, ya en esa época ya odiaba el castrismo, y por variados motivos, y él lo defendía, y sobre todo también por la relación con Cortázar. Yo le decía que Cortázar era un hombre básicamente enamorado de las personalidades fuertes, no solamente de Fidel lo demostraba al máximo, sino que antes, en su época liberal, en su época no precomunista, había escrito el primer artículo que escribió en Sur. Él no era un autor de Sur para nada, era, además tampoco era muy famoso en esa época. Escribió, se inició con un artículo, yo creo que por eso se lo publicaron, sobre un libro de Victoria Ocampo. Ahora no recuerdo cuál era. Y era un elogio desmesurado a Victoria, desmesurado. Victoria se merecía un buen elogio por ese libro, pero era desmesurado. La misma desmesura que pocos años más tarde tuvo con Fidel Castro. Así que eso me explica un rasgo de su personalidad.
no es una crítica a Cortázar en su totalidad, pero es un rasgo. Eso es lo que hablamos en el Navy, y en esa época, bueno, Vargas Llosa era muy amigo de Cortázar y prefirió a sus ideas políticas que ya estaban cambiando, prefirió seguir con la mitad. Y yo me levanté 10 minutos, habremos estado 15 minutos, me levanté de la mesa y me fui. Me arrepiento toda la vida de no haber tenido una hermosa conversación en París y demás. Bueno, después nos vimos en muchos lugares en Buenos Aires, en muchos actos, en muchos eventos culturales, y iniciamos una amistad. Y yo decía, y yo le dije que es extraño que habíamos sido amigos durante tanto tiempo sin darnos cuenta. Bueno, te invito, Paula, ahora, bueno, vamos a pasar ahora a la exposición de Diego Seigman, que en realidad que hemos catalogado con Juan José como el motor inmóvil, porque es un poco con la entrevista que él le hizo a Juan José en mayo, en TN, fue un poco que comenzó la historia de este libro. Así que, Diego, te invito a que nos cuentes un poco qué pensás de esa experiencia y de este libro. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, en principio quiero agradecerles, debe ser un equívoco, ser un cuadradito entre semejantes cuadraditos. Miren ustedes, yo veo a Lilita, a Fernández Díaz, quienes grabaron mensajes. Me siento acá absolutamente honrado de estar con vos, Marcelo, y con Juan José. Esta es la primera cosa, beso a Lilita. Efectivamente, creo como Lilita que hoy es un día muy especial de la Argentina, definiciones de la justicia, lo van a ver en todos los portales, y efectivamente creo, como Jorge Fernández Díaz, que estamos en el medio de una batalla cultural. Hoy le decimos feliz cumpleaños a un vigoroso soldado de la batalla cultural. Uno de los más vigorosos soldados de la batalla cultural cumple joviales 90 años. ¿Y qué es lo interesante? Que el ejército en el que Juan José está enrolado es el ejército más incómodo, que es el ejército de los librepensadores. Son esos que están a la intemperie, cuando llueve, cuando graniza, y que pueden prescindir de ese gran toldo que es la tribuna que permanentemente te va dando like y que te va aprobando, se ha corrido a lo largo de su historia, y en esto ha sido absolutamente coherente, del lugar, digamos, hay como dos grandes lugares, uno diría, de los intelectuales. Uno es el que cristaliza las ideas que circulan y las va sellando, el que va homologando o el que va incluso guionando al poder. Sebrelli hizo todo lo contrario. Lo que hizo todo el tiempo fue cuestionar, desafiar y básicamente incomodar. Lo bajo a tierra. Hoy es más fácil pensar en una desobediencia civil, que de hecho estamos viviendo en esta suerte de vida blue, porque ya hay jardines de infantes blue, hasta que los habilitaron hubo gimnasios blue. Es decir, había todo un circuito que mostraba que no sería legal, pero era legítimo, y la población lo estaba llevando adelante. Sin embargo, Juan José lo dijo un 28 de mayo, donde era absolutamente complicado decir eso en un medio de comunicación. De hecho, yo estaba sentado delante de él, y cuando él levanta el dedo y dice "yo llamo a la desobediencia civil", yo les confieso en primera persona que como los aviones en las turbulencias, me abroché el cinturón y dije, ¿qué está diciendo Juan José? ¿Y por qué les confieso esto? Porque vivimos atravesados en un dispositivo cultural que también tiene un costado muy fuertemente psicopático.
hay un ejercicio imaginario en el cual vos vas por la calle y para el patrullero bien pensante o el patrullero moral, que suele tener también un costado del patrullero progre. Te dice, ponete contra la pared, abrí manos y piernas y te voy a requisar. Te voy a hacer un cacheo de ideas, a ver qué ideas estás teniendo. Esto lo trabajó muchísimo Jorge Fernández Díaz en sus textos también, y es, contra la pared, ¿qué pensás de la cuarentena? ¿Estás a favor o estás en contra? Y apenas vos, como contaba Fernández Díaz, esgrimís un pequeño pero a la cuarentena como herramienta y les decís, me parece bien, pero no es la única, tiene que estar limitada en el tiempo, no puede ser para siempre, está teniendo consecuencias secundarias que pasan a ser primarias. Apenas todo eso ocurría, recibías el bastonazo simbólico en las costillas. Porque ¿dónde impacta el dispositivo psicopático? En los órganos blandos, en el corazón. El bastonazo te da en forma de pregunta en el corazón, porque lo que te interpela es, ¿vos sos lo suficientemente solidario? ¿No estás siendo egoísta? Es decir, lo que impacta es en los valores o en la autopercepción, en general, de buena persona que uno tiene sobre uno mismo. Ahí pone el dedo el bastonazo psicopático. Y todos, en mayor o en menor medida, fuimos atravesados por ese dispositivo, que en principio tenía un carácter épico, es decir, no recuperaremos Malvinas, pero hemos cerrado rápido y hemos implementado una cuarentena. Yo también estuve de acuerdo con eso al principio y como siempre, como diría hasta Pablo Gerchunov en alguno de sus libros, de la ilusión al desencanto. La banderita de hemos empezado tempranamente con la cuarentena generó que rápidamente hubiera que guardar la banderita de la épica nacionalista. En ese sentido, a mí me parece que es muy valioso la idea que puso precozmente en escena Juan José, que es la desobediencia civil, que agrega un elemento que es absolutamente contraintuitivo, que es una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Y puede haber ocasiones dentro de un contexto democrático en donde algo puede ser legal, pero empieza de a poco a ser no legítimo. Quiero decir, en el piedra, papel y tijera de la vida cívica, uno podía de entrada pensar que salud pública mata derecho individual. Vos podías pensar o contemplar la idea al principio, cuando no se sabía el alcance de la pandemia, qué clase de peste era esa, que el Estado tenía derecho a casi instrumentar un toque de queda, a pedirte por las buenas y por las no tan buenas, en un discurso increyendo que te quedaras dentro de tu casa, porque esto era de salud pública. Todo ese primer momento rápidamente pasó, y lo que quedó es el rasgo psicopático del rol del Estado. Y acá venimos, y con esto yo, digamos, quiero cerrar, que es, siempre se asimila, muchas veces, digamos, el peronismo asimila mucho la idea de el Estado como en el lugar del padre. Uno mismo ha escuchado, y todos ustedes han escuchado a alguien en alguna oportunidad, que confiesa que siente que el Estado un poco es el papá que lo cuida. Yo mismo he tenido pacientes que me han dicho, para mí el Estado es mi papá. ¿Qué clase de padre queremos? Es decir, ¿qué clase de Estado queremos? Porque si hay un padre que estimula y que ayuda a adultizarse, esto es, a la libertad responsable, es un Estado. Si es un Estado que se sobregira en su rol de custodio, lo que hace no es adultizar, es infantilizar. Y me parece que ahí está el gran riesgo, es decir, ¿cuánto Estado es Estado presente y cuándo ya no es Estado presente y es Estado omnipresente, que ya no empodera como flamea la bandera peronista, kirchnerista de los últimos años, sino que es todo lo contrario, infantiliza y te deja en una posición de dependencia de un líder en un esquema piramidal
que te va a decir exactamente qué podés y qué no podés hacer. Hemos visto incluso casos, y con esto cierro, de chicos, hijos de padres que, a los que le han inoculado tanto miedo, que ahora les incrementaron los rasgos fóbicos, no querían salir, tenían problemas interpersonales, no querían volver a la calle, o tenían regresiones en las etapas de maduración. Entonces, ¿cuánto? Ustedes saben que la diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis. Bueno, la cuestión está en la dosis, y me parece, y este es mi reconocimiento, que muy tempranamente Juan José pudo ver lo que en ese momento no podíamos ver, y me incluyo estando tomado en cierto discurso de el Estado es el que está conduciendo y lo está haciendo bien, confiemos únicamente en el Estado. No, él estaba adelante y pudo ver que también la libertad individual es fundamental. ¿Cómo yo puedo cuidarme y cuidar a terceras personas sin poner en peligro a nadie? Feliz cumpleaños y gracias por la convocatoria. Marcelo, está apagado tu audio. Bueno, muchas gracias, Diego. Juan José, querías... Que haya sido, te agradezco que haya sido un incentivo. Yo no te conocía personalmente, te había visto alguna oportunidad, que ha sido un incentivo para el desarrollo de una idea en un libro. Realmente, gracias por eso. Bueno, voy a brevemente a explicar yo un poco cómo nace este libro y cuáles son los alcances de la desobediencia civil. No habla nadie más. Sí, después hablas vos. Después hablas vos. Ah, pero los demás... La idea de la desobediencia civil es, como acaba de decir Diego, básicamente para una democracia, no para una dictadura. Una dictadura, Ceausescu, sabemos cómo termina. Termina con el tiranicidio o termina con una revolución. Una dictadura no termina con la desobediencia civil. Y una democracia plena, total, absoluta, en donde todo funciona perfecto y en donde solo eventualmente se pueden querer cambiar políticas generales, en ese caso, los eventuales errores se corrigen mediante la elección. Ahora, ¿qué pasa en una democracia en donde casi todo funciona bien, pero existen algunas zozobras para minorías, para grupos o incluso para personas individuales? Ante esta situación, en una democracia en donde casi todo funciona bien, pero hay algunas cosas que no funcionan, ahí en ese lábil umbral entre legalidad y legitimidad del que hablaba recién Diego, es donde se infiltra la desobediencia civil. Ahora, la desobediencia civil se plantea básicamente en tres situaciones. Una es cuando en realidad se dictan normas que son contrarias a las normas superiores, es decir, básicamente normas inconstitucionales. Por ejemplo, si yo tengo en la Constitución Nacional la facultad de circular libremente por el país y tengo que ir a ir a ver una hija que se está muriendo y no me dejan verla, entran en colisión, entran en choque una norma que dice que yo no puedo ver a mi hija cuando se está muriendo y otra norma, que es la Constitución Superior, que dice que sí, que la puedo ver. Entonces, ¿cuál de las dos es válida? Obviamente que es la Constitución. ¿Había una situación de excepción? ¿Estaba en suspenso la Constitución? No, no lo estaba. Segunda posibilidad, que la norma que se dicta sea, emane de quien no puede dictarla. ¿Podía dictar normas el Poder Ejecutivo a través de un decreto que limitara derechos individuales? No, no podía, lo tenía que hacer el Congreso. Segunda cuestión, entonces, que habilitaba a la desobediencia civil. Tercera cuestión, que violara justamente derechos individuales. ¿Cuáles son básicamente los derechos individuales? Los que afectan la vida, la libertad o la propiedad. La vida, Luis Espinosa, rompe la cuarentena, lo bajan de un caballo, lo atan, se lo llevan a una comisaría, lo tiran a un barranco. ¿Quieren algo más claro que esto? Ahora me van a decir, bueno, pero fue un exceso policial, como decían en el proceso, que eran
cosas que pasaban así, porque los loquitos de los que estaban al frente del ejército se volvían locos y lo hacían. No, señores. El señor Alberto Fernández dijo, en una entrevista que le hace la periodista Verónica Lozano, a mí me nombraron para que haga cumplir la ley, y la voy a hacer cumplir, por las buenas o por las malas. ¿Qué piensan ustedes que podía tener en la cabeza el policía tucumano cuando agarró a Luisa Espinosa después de escuchar a la máxima autoridad del país diciéndole que tenía que hacerla cumplir por las malas? Lo agarró a Espinosa, se lo llevó a la comisaría, lo mataron, lo sunchearon, lo metieron adentro de un baúl y lo tiraron a un barranco. La vida. La libertad. ¿Cuántas personas han sido privadas de su libertad? ¿Cuántas personas les han incautado el auto? ¿Cuántas personas le han impedido circular por el país? ¿Cuántos? Por una especie de autofagia, todas esas causas que se abrieron por personas que querían simplemente ir a ver a su novia, a su amante, a su hijo natural, o que simplemente querían salir a trabajar para poder llevar algo de dinero y un poco de comida a la mesa de su familia, ¿cuántas de esas personas fueron procesadas o denunciadas? Y por supuesto que todas esas causas van a terminar en la nada, como terminan en la nada todas las cuestiones que son absurdas. Y la propiedad, los autos que sacaron y que aún no han devuelto, Vicentín, que intentaron quedársela, y cuántas cosas relativas a la propiedad. Entonces, cuando se atacan derechos individuales, es la tercera cuestión que habilita a la desobediencia civil. ¿Y por qué? Muy simple, porque antes del contrato social, como lo señala Locke, esos derechos ya lo teníamos. Entonces, ¿por qué vamos a aceptar que un presidente o un rey nos quite lo que ya teníamos antes de que existiera la sociedad? En todo caso, armamos la sociedad para asegurarnos mejor de que esos derechos no nos lo va a quitar nadie, no para que venga alguien a quitárnoslo. Ahora, dicho esto, lo que plantea Dworkin, como que el autor que bien citaba Lilita y que nosotros desarrollamos mucho en el libro, la pregunta es, ¿cuándo queda habilitada la desobediencia civil? ¿Simplemente cuando alguien siente que la ley es injusta o cuándo? ¿Cuándo? Porque acá es la cuestión de no caer en la anarquía. Lo que plantea Dworkin es una cosa muy interesante. Él dice que hay tres posibilidades. Una, que ante alguien que siente una norma injusta, la incumpla siempre. Segunda posibilidad, que ante alguien que siente una norma injusta, la incumpla mientras un fallo judicial no diga lo contrario. Tercera posibilidad, que la incumpla siempre, aun cuando un fallo judicial dice que la debe cumplir. Todo a priori, cuando vemos estas tres posibilidades, parece que nos inclináramos por la segunda. No cumplir mientras un juez no nos diga lo contrario. Ahora Dworkin pone un caso extraordinario para demostrar que tampoco esta posibilidad es la correcta. Él muestra el caso de los testigos de Jehová, a los cuales en 1940 se los obligaba en Estados Unidos a hacer la veña a la bandera. Y ellos, los testigos de Jehová, así como los primeros cristianos, por ejemplo, no querían arrodillarse ante las estatuas paganas del imperio, los testigos de Jehová decían, nosotros solo idolatramos a Dios, no podemos idolatrar a un pedazo de tela. Y entonces lo llevaron a la Corte Suprema, y en 1940 en Estados Unidos, un fallo de la Corte Suprema dijo que los testigos de Jehová no tenían razón y que tenían que hacer la veña a la bandera. Tres años después, en 1943, otro fallo de la Corte Norteamericana dijo que sí, que los testigos de Jehová tenían razón, porque no se le podía pedir a alguien que hiciera un gesto hacia la bandera insincero, un gesto que no era sincero, porque lo que dice la Corte en este segundo fallo es pedirle a un ciudadano que haga un gesto no sincero no es digno de un Estado. Entonces, Dworkin se pregunta, ¿qué debía hacer un buen ciudadano en 1941 y 1942? Es decir, entre medio de los dos fallos. ¿Cumplir el primer fallo de 1940, como es el segundo modelo de Dworkin? Y Dworkin dice evidentemente no, porque no habría salido en ese caso el segundo fallo. Lo que dice Dworkin entonces es, siempre el ciudadano, cuando siente que una norma
afecta a una minoría o a un individuo, debe violarlo en la medida en que ese sentimiento sea profundo. Entonces acá nos preguntamos cómo no caer en la anarquía. Muy fácil. Como la señora Sara, cuando salió con su sillita a tomar sol en los parques de Palermo. ¿Por qué salió esta señora? Porque sabía que estaba respondiendo a un sentido de justicia comunitaria. Tal fue así la cosa, que cuando el policía le pregunta al juez si tenía que hacer algo con esta señora, detenerla, hacerle firmar algo, el juez le responde que no. Es decir, la propia norma del Estado, todos estamos de acuerdo en que era ridícula. Entonces la señora la sacaron, pero no le hacían nada. Bueno, con esto quiero un poco mostrar la lógica de la desobediencia civil y dejarle la palabra a Juan José para antes de darle, no sé si la gente de Sudamericana está preparando algunas preguntas del público eventualmente, pero Juan José puede cerrar esto. Sí, yo quería explicar un poco la última parte del libro parecería un poco despegada del tema central, pero era imprescindible porque evidentemente que la visión del presente y aún del futuro inmediato, que sería en la pospandemia, es pesimista, es decididamente pesimista. Yo no veo que podamos salir, estamos en un callejón sin salir. Ahí siempre recuerdo una frase de Felipe González, uno de los políticos que yo admiro, que decía, los argentinos tienen la costumbre de correr desenfrenadamente hacia el abismo. Y cuando llegan al filo, se detienen. Hoy ya no podemos decir más lo mismo, porque estamos en el fondo del abismo. Y salir del abismo es más difícil que no caerse. Entonces yo tenía que dar alguna solución. Es decir, yo creo que los conceptos de izquierda y de derecha, que son los que se manejan habitualmente entre los politólogos, están descartados. No hay derecha ni izquierda. La derecha y la izquierda pueden ser tomados como sustantivos, no existen, porque las cosas se entremezclan. Se entremezcla. Por ejemplo, el chavismo. El chavismo es un movimiento evidentemente de derecha, tiene todas las características, y sin embargo se dice de izquierda. Y la gente que se llama de izquierda tienen características que son totalmente de derecha, por ejemplo, prejuicios y demás. Entonces, yo creo que hay que superar esas dos ideas en una idea que no es nueva, pero que nunca se ha realizado. La idea del liberalismo de izquierda. Es que la izquierda se desecha, la izquierda y la derecha se desechan como sustantivos, es decir, como descripción de cosas, pero pueden ser usadas como, siguen siendo usadas como adjetivo. Yo he hablado en un momento de fascismo de izquierda, refiriéndome a los montoneros, que causó escándalo en su época. Giannuzzi y yo lo hicimos al mismo tiempo, sin saber, sin comunicarme, y casi casi al mismo tiempo, de tal manera que ninguno podía saber del otro. Fue un escándalo hablar de fascismo de izquierda, la gente se reía, decía, no, ¿cómo un fascismo no puede ser nunca de izquierda? Es una contradicción. Sí, existe. Por eso yo puedo reclamar ahora la idea de liberalismo de izquierda. Liberalismo de izquierda, ¿por qué no liberalismo y punto? Porque el liberalismo y punto no reconocen los derechos humanos del ciudadano, no les importa la falta de libertades. Muchos de los liberales argentinos han estado a favor de las dictaduras, por ejemplo. No les interesan las libertades
individuales y personales, solamente les interesa la libertad económica. Y el mercado no puede dirigir el mundo como lo está dirigiendo hoy. La fuerza realmente es el mercado. Existen tres elementos fundamentales. El mercado es uno, el Estado es otro y la sociedad es otra. Y la sociedad necesita del mercado y necesita también del Estado. Y eso no lo plantea ni la izquierda ni la derecha. La izquierda suprime el mercado. La derecha suprime el compromiso del Estado en la vida económica de la sociedad. Es decir, que por eso yo creo que liberalismo de izquierda es la posición que hay que superadora que hay que adoptar, es el liberalismo de izquierda. De lo que se trata es de una, ya se dijo al principio, que se trataba de una revolución cultural. Tiene que haber un cambio cultural. Esto no es una cuestión que meramente política ni meramente económica. Es una cuestión cultural. Hay que suprimir de la mentalidad de la gente o introducir en la mentalidad de la gente que la libertad y la justicia son indisolublemente ligados. Eso es lo que yo he estado sosteniendo a lo largo de todos mis libros, sin saber que estaba sosteniendo una posición política que ha existido siempre, pero que nunca ha triunfado del todo. Mucho menos en América Latina, mucho menos en la Argentina, salvo muy breves periodos. Eso es el objetivo. Si yo logro concientizar a un grupo minoritario, por el momento, y tratar de que sea cada vez más amplio, me sentiré suficientemente satisfecho. Bueno, Paula, no sé si han podido procesar alguna pregunta del público, te invito a que nos cuentes. Sí, antes, una cuestión mínima de orden. Le voy a pedir, por favor, a Juan José si se acerca un poquito más hacia el centro, así lo vemos completo en cámara cuando habla, más cerca de Marcelo. Les quiero contar a todos que hay 300 personas conectadas desde el comienzo viendo esta presentación, por lo cual, muchísimos saludos. Después los autores van a leer los comentarios en el chat. Saludos por el cumpleaños, felicitaciones por el libro, comentarios sumamente elogiosos. Me está pidiendo Lilita si puede hacer un comentario más y luego damos lugar a tres preguntas que tenemos. Sí, por supuesto. Sí, yo quisiera manifestar como liberal de izquierda, que me defino desde siempre, no me tocó, yo resolví la cuestión entre Sartre y Camus. Y creo que Sartre me hizo mucho daño a mí. Pero lo resolví en la cuestión cuando uno dice hay que estar contra los Estados Unidos, contra el imperialismo yanqui, en la famosa revista que se hace en Francia, y Camus le contesta a Sartre, no, siempre hay una tercera posición. Es cuando escribe Moral y Política. Entonces, nunca en realidad fui estalinista, nunca fui nacionalista, nací humanista y a la lectura fui humanista, soy universalista, y obviamente me formé en el liberalismo y en el marxismo crítico. Ahora, yo quisiera discrepar en algunos puntos, porque esto es la crítica. Primero, yo quiero traer el debate de Estados Unidos es muy interesante, porque es el fallo del saludo a la bandera, que fíjense cómo un llamado solitario, primero quiero discutir la infelicidad de él. Yo no creo que estar solo en la vida, en tu interioridad, sea infeliz. Yo soy inmensamente feliz conmigo misma. Y creo que él también. Segundo, la crítica, cuando a mí me dicen de todo, yo me siento fascinada, porque en el fondo ser outsider te lo ratifica la crítica. La cuestión del poder no es frente al poder, es frente al pueblo. A mí cuando me reta el pueblo me encanta. Y yo les contesto, no me importa. Yo me quedo cuidando la bandera. Después volverán. Ahora, fíjate vos lo que le pasó a Sócrates en Diálogos Socráticos de Platón. Sócrates se enfrenta a una condena injusta. Me puede pasar a mí. ¿Y yo haría qué? Yo me sometería a Ramos Padilla.
¿Saben por qué? Porque aún con la ley injusta yo tengo que mantener la república. Ahora, este es el argumento de Sócrates. Yo dejaría de ser ciudadano griego. Yo de la Argentina no me voy. Prefiero la cárcel. Ahora con la no violencia. Me encantaría ir a la cárcel. Además les digo que eso va a ser un festival maravilloso. Entonces, también hay que repensarlo. Lo segundo, yo discuto el pensamiento puramente racional. Aunque he sido racionalista toda la vida. Ustedes saben que yo era agnóstica, dije Dios ha muerto, y después me estimaron del caballo. Segundo, yo creo en el pensamiento paradojal. ¿Qué trajo las grandes pandemias en el mundo? Por ejemplo, el Renacimiento. ¿Qué me permitió a la pandemia? Yo la cumplí. Porque decidí en mi ignorancia respetar lo que me decía un equipo que sabía, obviamente no de la provincia de Buenos Aires, pero yo tenía que dar el ejemplo, porque yo no sabía. Y preferí, y 6 meses no salí de mi casa. 6 meses, hasta que me habilitó Capilla del Señor. ¿Está? Yo cumplí. Sabiendo que era injusta, sabiendo que el estado de excepción con Agamben avanza desde hace mucho tiempo, chicos. El Estado y la razón de Estado avanzan. Cuarto, creo en la desobediencia civil desde que nací, porque soy desobediente desde que nací. Pero creo en la no violencia. Creo que en la Argentina hay un 50% que ya es liberal, que es republicano, que es de izquierda. Que esa liberal de izquierda en el sentido todos tenemos derecho a ser libres. Todos. Ahora, no soy estatista. Estado y liberal de izquierda, creo en esta sociedad. Creo que estamos ganando la batalla, que hemos perdido una guerra, porque todos quieren volver al faraón, pero creo que vamos a ser el 70%. Y no desde un optimismo idiota, sino yo decidí ser obrera y dejar de ser intelectual. Yo fui obrera, yo ya no sé nada. Pero creo que, ¿saben qué me permitió a mí la pandemia? Estar con mis 2 hijos, que no estuve por 25 años, 6 meses seguidos. Poder estar con ellos. Poder volver a lo elemental, al fuego, al asado, a la vida compartida. A una familia que tuve que dejar de lado para luchar por la libertad. Creo que mucha gente se encontró consigo misma, porque la vida no es el exterior, es el interior, que nosotros podemos sacar múltiples resultados de esta injusticia. Y yo me salí de la política, no quiero ser líder, pero el líder se nace, no se hace, le digo a todos mis críticos. Así que yo, aunque no sea líder, viste, a mí no me importa. Yo lo que quiero es la batalla cultural, y la voy a dar fuera de la política. Por eso con Mañana Aterrito empiezo generando conciencia. Si de acá salimos generando una mayor conciencia de nosotros mismos, de nuestra integridad y de nuestra libertad, yo creo que vos vas a encontrar el paso final. Y ojalá lo viera. Y si no lo vea, aunque no crea, como va a seguir viviendo, ¿entendés? Porque yo creo en las energías, vos lo vas a ver. Y ese es mi regalo para vos en el día de tu cumpleaños de una obrera, que dejó de ser intelectual hace mucho, para pasar a dar testimonio personal. Te quiero. Bueno, no, solamente querría hacer una consideración respecto del tema de Sócrates, porque es un tema que nosotros lo tratamos en el libro. Efectivamente, Sócrates acepta la sumisión al Estado en el año 399 a.C., cuando prácticamente estaba desintegrada la polis. Es decir, no era el momento de apogeo de la polis, sino que era un momento en que ya la polis tendía a desintegrarse. De modo tal que esa actitud de Sócrates, de sumisión, a nuestro modo de ver, muestra a Platón, que es el autor del Critón, como quizá el precursor del autoritarismo, del totalitarismo. No tal vez a Sócrates, porque Sócrates era amigo de los demócratas, y Sócrates era efectivamente un demócrata cabal. Pero nosotros, en esa disyuntiva de Grecia, entre la actitud de Sócrates de someterse al Estado, y del otro lado, la actitud de Antígona, cuando el tío, que era el rey, la obliga a no enterrar a su hermano, y se planteaba ahí, digamos, de un lado el choque entre la norma que impartía el rey, una norma manifiestamente injusta, porque enterrar a nuestros muertos es algo
que es este ancestral, y justamente esa norma ancestral, es decir, la norma consuetudinaria. En ese choque, Antígona se revela. Nosotros estamos del lado de Antígona. Dicho esto, debemos decir, como lo dijimos en el libro, que esto es la prehistoria de la desobediencia civil, porque en realidad la desobediencia civil es una construcción de la modernidad y no puede pensarse en el artefacto de la desobediencia civil sin pensar en los derechos individuales. Sin, antes de Locke es muy difícil pensar en la desobediencia civil. Pero bueno, es muy rico el debate. Quedó muteada Lilita, me parece. Sí. Una sola palabra. Yo estoy con los dos, porque siendo dirigente política, yo en este caso, o habiendo sido, qué sé yo, que soy nada, yo me someto a la ley. Yo quiero que me mande presa Ramos Padilla. Yo quiero ir a Ezeiza para mostrar la injusticia, porque me acusan de investigar el narcotráfico. Es la mejor acusación. ¿Te das cuenta? Esto es un relato. Ahora, también estoy de acuerdo que los derechos humanos es distinto al concepto de la póliza del Estado liberal, obviamente. Pero digo, una cosa es el líder político que se tiene que someter y no irse al exilio, como le proponen Platón y Critón a Sócrates, sí. Y otra cosa es la ciudadanía. Pero los derechos humanos, antes que los estoicos, está en Antígona. Yo podría ser Antígona, porque también a Antígona la matan. Y cuando le dice, mujer... Pobres mujeres, le dice Esmines, ¿no? Pobres mujeres, ¿cómo vamos a desobedecer al rey? Y Antígona le contesta, por encima del derecho del rey está el sagrado derecho a la sepultura. Genial, ahí se fundan los derechos humanos. Un beso. Gracias, Lilita. Paula, te invito, no sé, si tenemos saludos o preguntas que la formulemos. Sí. Marcelo, voy a sumar dos preguntas que... piden un poco de precisión con respecto al concepto de desobediencia civil. Por un lado, si incluye o en qué se diferencia de la objeción de conciencia, y por otro lado, si la desobediencia civil incluye también desobediencia tributaria y rebelión fiscal. Bueno, empiezo por lo segundo. ¿Me oyen bien? ¿Hola? Sí, te escuchamos, Marcelo. Bueno, empiezo por lo segundo. La rebelión fiscal, sí, por supuesto, justamente el libro clásico de la desobediencia civil es el libro de Henri David Thoreau, escrito en el siglo XIX, en 1849, si mal no me acuerdo, y justamente lo que planteaba Thoreau, que era un tipo muy interesante porque planteaba muchas de las cuestiones que hoy se plantean, como el veganismo, la ecología, la vuelta al campo, como ha hecho Lilita, en fin, muchas de las cuestiones, pero también como ha hecho Lilita, él se fue a Walden, que era su lugar, Thoreau, pero volvía todos los días casi a visitar a sus amigos a la ciudad, ¿no? Thoreau lo que dijo es, yo no quiero financiar la guerra que Estados Unidos, democracia de Estados Unidos, está teniendo con México. Por lo tanto, como no quiero financiar la guerra con México, no voy a pagar impuestos. Llegó en su momento el recaudador y lo metió preso. Es decir que está la idea en la desobediencia civil de la rebelión fiscal, pero bajo una condición que sea analítica. Es decir, que esa rebelión no sea simplemente porque no queremos pagar impuestos, porque no queremos pagarlo, sino... Por ejemplo, que no queremos pagarlo porque nuestro país está embarcado en una guerra que nosotros consideramos injusta, porque, por ejemplo, no es una guerra defensiva, sino que es una guerra para quedarnos con el petróleo del otro país. Es decir, en esas condiciones analíticas, la rebelión fiscal es una de las formas clásicas de la desobediencia civil. La primera parte de la pregunta, ¿cuál era que querían que trazara la definición de la desobediencia civil? Bueno, esta definición a la cual nosotros adherimos ya la dio John Rawls en su famoso libro Teoría de la Justicia. La desobediencia civil es una violación de la ley, es una violación de la ley no violenta, política, actitud política no violenta, que tiende a modificar conductas o normas de la sociedad. Por ejemplo, Rosa Parks, cuando
estaba la cuestión en los colectivos de los Estados Unidos, en los ómnibus de los Estados Unidos, que obligaba a los negros, si no quedaban asientos libres, cuando subía un blanco, a pararse para cedérselo. Rosa Parks dijo, yo no me voy a bancar esto, y se rebeló ante eso, le dijo, yo no me paro. Y entonces la metieron presa. Ahí, digamos, era una actitud no violenta, que violaba una norma del estado de Massachusetts en ese momento, bajo la idea de las leyes esta de Jim Crow y del famoso del famoso gobernador que había ahí, contra el cual luchó este hombre que murió hace muy poquito, a cuyo funeral fue Obama, John Lewis. Entonces, ahí, digamos, la idea en la desobediencia civil, en la definición de la desobediencia civil, básicamente tiende a modificar una norma del Estado que afecta derechos individuales. En el caso de los negros, en el caso de los gays, por ejemplo, cuando en el Greenwich Village no lo dejaban sentarse a las mesas de los bares, y rompieron todo un día, se rebelaron contra la policía. El caso, una serie de casos, el caso este de Toro mismo era un caso de desobediencia civil. Ahora, el caso de la objeción de conciencia es un caso distinto, en el sentido de que el objetivo es mucho más modesto. El caso de la objeción de conciencia es, por ejemplo, el clásico caso de Muhammad Ali o Cassius Clay. Él, digamos, tenía que ir, era un boxeador, tenía que ir a la guerra de Vietnam, y él decía, no, yo no quiero ir porque me arruina la carrera. Aparte, los Vietcong nunca me han dicho nigger, decía él, y nunca me han ofendido, entonces no tengo por qué ir a... Yo no quiero... Él no quería modificar la norma general respecto de la conscripción, respecto del ejército, pero él no quería ir. Entonces, en general, el médico que no quiere hacer un aborto, por ejemplo, él no está no quiere cambiar la norma del aborto, él dice, yo no lo quiero hacer. Es decir, la objeción de conciencia es un objetivo mucho más modesto. Bueno, con esto creo que respondí las dos preguntas. Bueno, muy bien. Ya estamos sobre la hora que habíamos convenido para ir terminando, pero me parece que hay una última pregunta que la leo tal cual. Para Sebrelli, ¿qué le diría a sus jóvenes lectores que temen por el futuro de la Argentina? No, yo no, eso hay que preguntárselo a un mago. Yo no hago predicciones de ninguna especie. Tal, el mundo en este momento, todo el mundo, no la Argentina, todo el mundo, es absolutamente impredecible. Estamos en un cambio total donde no sabemos para dónde vamos a ir. Y la Argentina doblemente, porque ya hace tiempo que estamos en la incertidumbre. Así que vuelvo a repetir aquí, hay que ser pesimista a corto plazo. Pesimista en cuanto describimos la realidad tal cual está. Y optimista en cuanto a los valores. Los valores no son los hechos. Los valores son algo intangibles, porque no existen hoy. Es una mentira la frase esa tan difundida por Perón. La única verdad es la realidad. Es falso. Porque hay verdades que no son realidades todavía, que pueden serlo. Nosotros luchamos por verdades que hoy que no son realidades, porque hoy no es una realidad la democracia, el liberalismo de izquierda, no es una verdad la democracia unida a la justicia social, no es una realidad. Todo lo contrario, en todos los países, incluso en los países llamados democráticos, hay grandes injusticias. Los dos países donde se creó la democracia fue más duradera, Inglaterra y Estados Unidos, hasta mediados del siglo XX, había, en el caso de Estados Unidos, había racismo, un racismo violento, y en el caso de Inglaterra había sexismo, ¿no? Los homosexuales iban presos por varios años, el caso famoso de Oscar Wilde, y siguió eso, es el siglo XIX, pero en el siglo XX siguió siendo. Ahí está el caso famoso de
uno de los actores protagonistas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial, el que logró descifrar los códigos alemanes, gracias a los cuales en buena parte se pudo ganar la guerra, era homosexual y fue obligado a hacerse operaciones porque se creía entonces que la homosexualidad se curaba mediante operaciones, y el resultado fue que este muchacho todavía murió en las operaciones, ¿no? Entre suicidio y asesinato, ¿no? Es decir que no podemos ser optimistas ni pesimistas, y no les puedo dar yo una visión optimista, idealista de la realidad, porque estaría mintiendo, porque los hechos nos muestran todo lo contrario. Pero sí, en cuanto a los valores, sigamos defendiendo los valores en los que creemos: la libertad, la justicia, la igualdad. Bueno, Paula, no sé si hay alguna pregunta más cortita o ya cerramos. No, hay muchísimos saludos, pero las preguntas se fueron sucediendo durante las disertaciones y ya fueron respondidas, por lo cual les dejo el cierre. Bueno, muchas gracias. Cerra vos, Juan José. Si querés agradecer. Lo único que tengo que hacer es agradecer, estoy conmovido por las muestras de simpatía de las personas que yo más he admirado, ¿no? Lilita, Fernández Díaz, y Diego Sheikman, cuyo conocimiento, digamos, ha sido súbitamente fraternal. Sí, no nos conocíamos para nada, ¿no? Incluso le he caído muy simpático, me ha regalado un libro que es buenísimo, que es un libro, una crítica al fanatismo, que estaría dentro también de esto que estamos hablando, el fanatismo. Bueno, y cuando el público termine de leer el libro, volvemos a charlar. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias igualmente. Muchas gracias por haberlos acompañado. Buenas tardes. Quedamos ahora en línea solo los que... Con Lilita, con ellos quedamos solo en línea nosotros ahora. Si no sale al aire. No, ahora queda el público ya de